Hola amigos de Facetas Infantiles, esperamos que se encuentren muy bien. ¿Y tú, Maggie, cómo estás? Yo estoy súper bien. ¿Y tú, Eileen? Yo estoy más que bien. ¿Y tú, Alexandra? Yo estoy muy bien. Nuestra compañera Alexandra estuvo en la Casa Museo de Luis López de Mesa, donde entrevistó a David Villa. Cuéntanos un poco sobre lo que hablaron. David nos contó sobre la Casa Museo, nos contó la historia y las actividades que se llevan a cabo y muchas cosas más. Bueno, pues esto me está sonando muy interesante, así que vamos a ver de qué se trata. Hola amigos de Facetas Infantiles, esperamos que se encuentren muy bien. En el día de hoy estamos con David Villa, el encargado de la Casa Museo. David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy súper bien. David, cuéntanos, ¿qué es una Casa Museo? Las Casas Museo han sido como unos elementos en los cuales se congrega parte de la identidad de ciertos lugares. En Colombia y Antioquia ha sido donde más se ha arraigado como este concepto. Tenemos en muchos municipios, por ejemplo en Jericó, en Jardín, tenemos Casa Museos en Angostura, que de una u otra manera partieron siendo el hogar de X o Y personaje histórico muy importante para ese municipio, y en el caso nuestro es Luis López de Mesa. Bueno, ¿cuál es el propósito de una Casa Museo? Es como velar por la parte de la identidad y la historia del municipio realmente. De igual manera, lo que se exalta dentro de un museo tiende a ser las expresiones culturales y artísticas de una manera muy general, y es lo que estamos buscando en estos momentos aquí. ¿Por qué es importante que los niños y jóvenes vengan a la Casa Museo a conocer más? Claro, porque aprendemos de nuestra historia. Realmente es poco lo que dentro de las academias se nos puede, o lo que se nos enseña, de lo que es la historia del municipio, del terruño como tal. Acá todo visitante puede aprender un poco de lo que ha sido Don Matías desde hace más de 200 años. Si en este momento llegara un grupo de jóvenes a preguntar sobre la Casa Museo, ¿qué sería lo primero que les enseñarías? Ok, a ver, en estos momentos, la casa como tal es un elemento histórico muy importante. Como te decía, aquí nació el personaje que más ha destacado fuera del municipio, que fue el doctor López de Mesa. Primero les hablaría un poquito de él, de lo que hizo, de lo que dejó. Y ya después empezaríamos a dar un recorrido breve sobre lo que tenemos acá en el museo. En estos momentos tenemos una exposición de los mismos chicos del colegio, de los grados 9, 10 y 11, que fueron el resultado de todo el primer semestre del año en curso en el área de artística. Esa es en estos momentos la exposición central. Tenemos por unos pocos días más una exposición de fotografía, que es un concurso nacional que se hace cada año en Medellín. Lo hace un club que se llama Los Fotonautas, y tenemos dos salas permanentes, una que es sobre las confecciones y otra sobre historia. La de las confecciones, en estos momentos estamos en proceso de renovación, de renovarla para el mes de octubre. ¿Qué actividades se piensan llevar o tener en un futuro? Para este resto de año estamos proyectando traer un par de exposiciones de dos instituciones muy grandes a nivel Antioquia, se puede decir. La primera que vamos a traer va a ser para la semana del 9 de septiembre. Es una exposición sobre astronomía que nos llega del Parque Explora, y vamos a traer próximamente algo en el área de ciencias naturales de la Universidad de Antioquia. Para las fiestas de las confecciones tenemos otro par de actividades, vamos a tener un par de conversatorios y vamos a traer una colección de arte religioso y otra de, bueno, lo que te decía sobre la renovación de la sala de confecciones que tenemos aquí. Bueno, David, ya que nos contaste un poco sobre la Casa Museo, ahora vamos a hablar un poco sobre ti. ¿Cuándo llegaste a la Casa Museo? Se me convocó, de hecho, desde el año pasado por un impedimento que tuve. No pude arrancar cuando inició la Casa Museo en el mes de octubre, y sin embargo, pues para este año me tuvieron en cuenta y me llamaron en enero. La Casa Museo se reabrió más o menos en la segunda semana de febrero de este año. ¿Cómo fueron tus inicios desde que llegaste? Bueno, ha sido un poquito difícil. Realmente arrancar un proceso
que ya había arrancado, pues, pero que se había hecho bastante poco porque fue terminando el año pasado. Así es un poco difícil. Realmente en el municipio se han dejado muy de lado las expresiones culturales. La cultura como tal, en general, ha pasado como un segundo plano. Y tratar de rescatar eso ha sido un poco difícil, pero se han logrado cosas. Y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Ha sido bastante gratificante, pues realmente dicen que un ruiseñor no hace verano y en estos momentos estamos empezando a percibir mucho más público del que se veía a principio de año. Entonces, de una u otra manera estamos notando que se está creando dentro de la misma comunidad la idea de venir acá al museo. David, cuéntanos si se han realizado actividades sobre poesía, cuentos. Bueno, realmente hasta hace poco, hace unos 2 meses hicimos un conversatorio sobre la poesía en el municipio, cómo se desarrolló esta temática hasta hace algunos años aquí. Hablamos un poquito de las personas que lo siguen haciendo y cómo podemos proyectar un poquito esa parte acá desde la Casa Museo. La Casa Museo es un lugar de divulgación en medio del cual cualquier persona que así lo quiera puede venir, plantearnos una u otra actividad para realizar acá y lo podemos hacer. Esperamos que a futuro se repita. No te podría decir cuándo, pues, porque en estos momentos estamos bastante copados, pero probablemente si no para el mes de octubre, para el mes de noviembre, volvamos a tener un evento similar. De igual manera, en la biblioteca, los compañeros de la biblioteca Eduardo Lopera han estado haciendo algunas lunadas poéticas y que de una u otra manera se articulan un poquito con lo que, o se pueden articular a futuro con lo que vamos a hacer aquí también. ¿Por qué es importante que los niños conozcan más sobre el cuento, la lectura? Claro, mira, para desenvolverse en un ámbito profesional, por decirlo así, o para hablar con las demás personas en el momento que sea, es muy necesario tener un buen léxico, pues, un buen bagaje cultural y expresivo, pues. La invitación sería, pues, para que todos los chicos se metan un poquito en el cuento de la lectura. Realmente no se nos ha enseñado lo entretenido y ameno que puede ser coger un buen libro. Y hoy en día tenemos en el municipio 2 lugares en los cuales podemos realizar lecturas maravillosas porque hay un muy buen material bibliográfico, pues, de libros. Tenemos la Biblioteca Luis López de Mesa y la de Eduardo Lopera para eso. ¿Y cuál profesión estudiaste para llegar a esta Casa Museo? Bueno, yo soy historiador de la Universidad de Antioquia. La historia es algo que va muy de la mano de este tipo de espacios porque es aquí donde se pretende mostrar y dar a conocer a la gente de una manera un poquito más interactiva lo que ha sido la historia y la cultura general. Y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia profesional. Bueno, yo me gradué en el año 2014. Comencé trabajando en el municipio de Bello en un preuniversitario, luego de lo cual hubo una convocatoria del programa Ondas de Colciencias en Medellín, que iba muy de la mano de una cosa que se llamaba Jornada Escolar Complementaria en ese momento, y ahí trabajé hasta el año pasado. Ya este año estoy acá en el municipio de Don Matías, pues, como encargado de este espacio. Bueno, amigos, los invitamos a que vengan a conocer más sobre el municipio y sobre la Casa Museo. Chicas, ¿a ustedes qué tal les pareció? A mí me pareció una forma muy entretenida de invertir nuestro tiempo porque podemos pasar lindos momentos con nuestros amigos. ¿Y a ti? Muy divertida y muy entretenida. ¿Y tú, Aileen? A mí me pareció una forma muy especial para aprender las cosas. Bueno, nosotras hicimos una manualidad sobre el amor y la amistad. Hicimos 3 actividades diferentes. Una se trató sobre una carta, otra sobre un muñeco con el cual podemos decorar y la tercera sobre unas manos. Ahora nos vamos con estas actividades para que las realicen en casa. El día de hoy vamos a realizar diferentes actividades referentes al amor y la amistad. La primera va a ser una carta. Los materiales que vamos a necesitar son una hoja de color o blanca
y los materiales que ustedes quieran para decorarla. Vamos a comenzar. Eileen, ¿cómo vas con tu carta? Bien. ¿Y tú, Maggie? ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé. ¿Y tú? También. Y cuéntanos a quién le hiciste tu carta. A Karen Lopera. ¿Y tú? Yo se la hice a una amiga porque pues, el tema del amor y la amistad es muy referente como que al amor que tenemos por el compañero. Léenos la carta. Amiga, gracias por brindarme tu amistad. En los momentos difíciles siempre estás conmigo, apoyándome. Siempre me sacas una risa para alegrarme el día. Y pues no puedo estar más feliz con la atención que tienes para mí. Te considero mi mejor amiga porque lo fundamental en una amistad es la diversión y la gran variedad de valores que se pueden representar a través de ella. Y tú, léenos la tuya. Eres una amiga súper especial para mí porque eres una amiga muy respetuosa, amistosa y compartida. Y por eso te escogí en esta carta. Gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas. Gracias también por estar los días más tristes conmigo. Eres una amiga excelente. También en los días que me hace mucho reír. Te quiero mucho. Feliz Día del Amor y la Amistad. Eileen, ¿ya terminaste tu carta? Sí, ya la terminé. ¿Y a quién se la hiciste? Se la hice a una prima. ¿No la puedes leer? Sí. Te quiero darte las gracias por darme tu amistad, por hacerme sonreír, porque me enseñaste a amar, a disfrutar, a descubrir la magia de la vida. Aunque sea difícil, a veces te amo. Disfruta este día de amor y amistad. Te quiero mucho. Thank you.
segunda actividad vamos a utilizar dos tiras largas y dos cortas. Vamos a utilizar cartulina, vamos a necesitar dibujar 5 corazones, uno grande y el resto pequeños. Vamos a necesitar pegastick o silicona líquida, vamos a necesitar tijeras y podemos comenzar. Thank you.
Bueno, amigos, a mí me parece muy chévere esta manualidad y muy divertida. Chicas, ¿y a ustedes? A mí me pareció una manualidad que es muy útil porque con ella podemos decorar lugares y obsequiar a alguien. ¿Y a ti? A mí me gustó mucho porque uno puede decorar el salón, otros lugares. Ahora vamos a la tercera actividad. Vamos a utilizar cartulina roja, vinilo blanco para hacer nuestras manos en la cartulina y amarillo si la quieren decorar. Ahora vamos a comenzar. Ahora vamos a recortar nuestras manos en forma de corazón. Esta actividad es muy fácil de hacer y muy divertida. Alexa, ¿cómo te pareció esta actividad? Me pareció una actividad muy divertida porque con ella podemos divertirnos haciéndola con nuestros compañeros o solo si a ti. A mí me pareció también divertida y me pareció chévere porque podemos expresar lo que sentimos a través de palabras
fue a través de dibujos. ¿Y a ti, Maggi? Me pareció muy divertida porque nos pintamos las manos. Espero que practiquen todas estas actividades en casa. ¡Chao! Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. Esperamos que se hayan divertido con nuestras notas del día de hoy. Le damos gracias a nuestra directora Diana y nos vemos en una próxima de Facetas Infantiles. ¡Chao!